Acoso sexual laboral es una conducta con implicaciones sexuales no solicitadas ni deseadas por la persona a quien va dirigida, que surge de o en la relación de trabajo y que da como resultado la degradación y humillación de dicha persona, generando un ambiente de trabajo hostil. Y si bien es cierto, puede darse en cualquier institución, la tendencia es más recurrente en las estatales. El acoso laboral se da en todas las instituciones, tanto públicas como privadas, pero según se da más en instituciones estatales, y esto depende de su superior jerárquico, que es su jefe. Se va dando y va más allá hasta el punto de momento de pedirle favores sexuales. ¿Qué pasa cuando no quieren darlo? ¿Qué hacen estas instituciones, estos jefes, cuando no quieren estas mujeres acceder a sus pretensiones? Lo que sucede es que empiezan a malinformarlas, haciéndole reportes, aunque sean buenas empleadas, descalificándole su trabajo, que no tienen la capacidad. En nuestro código penal es un delito bagatela, es un delito menor de 5 años, por ende es un delito conmutable. Las mujeres son quienes están más susceptibles a sufrirlo, y aquellos que lleguen a incurrir en dicho delito podrían llegar a pasar hasta 6 años en prisión. El artículo 147 del Código Penal de Honduras establece que quien, valiéndose de una condición de superioridad jerárquica laboral o administrativa, pues cause hacia su subalterno o subalterna un hostigamiento laboral. Siempre que haya una solicitud de servicio, ¿verdad?, sexual o de actos sexuales, y también, ¿verdad?, de que cause en la otra persona inestabilidad emocional. El Código Penal establece una pena de 3 a 6 años de reclusión por el delito de hostigamiento. Dichos actos lujuriosos deberán de denunciarse ante las instancias correspondientes, valiéndose de las pruebas oportunas para adjudicar dicho delito al acusado. Esto se debe denunciar ante su patrono si no es él el involucrado, y luego tiene que venirse al Ministerio Público. Hay una Fiscalía de Protección a la Mujer. Si es algún funcionario del Ministerio Público, las mujeres, está la Supervisión Nacional. Hay varias instancias, y están las instancias privadas de las organizaciones de mujeres, que también están para apoyarlas. Así que no hay que callar, hay que denunciar todas estas violaciones a los derechos de las mujeres. Invitamos a las mujeres que busquen la manera, si hoy en día hay celulares, que se graben las conversaciones, que si les mandan mensajitos, igualmente que guarden todo eso para evitar. Cabe destacar que el acoso sexual laboral no solo va dirigido de un jefe hacia una empleada, sino también de una mujer hacia un hombre y entre compañeros. Ponga un alto y comience a denunciar. Para HCH Noticias, con imágenes de Gerson López, les informó Nirvana Velázquez.